¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Estalló el verano? ¡Estalló el verano! De a poquito van llegando los días lindos, aunque sea para disfrutar un poco. Y nosotros aquí estamos con Vamos con Todo hasta las 4 de la tarde. Volvimos al horario que tenemos porque hoy se va empezando a normalizar todo lo que es la programación de la televisión pública fina. Espero que la estén pasando muy lindo. Nosotros aquí preparamos un programa muy lindo para compartir con ustedes. Así que vamos a ver cuáles son los temas del día de hoy. Y sí, vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar del ayuno, que es algo que se puso, no sé si de moda, probablemente que sea una moda o no, pero aparentemente ha llegado para quedarse. Por eso es que queremos saber de qué se trata. Queremos ver si está bien, si está mal, un poquito, conocer más con nuestra Nutri, por supuesto. Vamos a estar hablando con la gente de Paca Paca porque hay un trabajo colaborativo de todas las televisoras públicas y la televisión pública fueguina estuvo participando, así que vamos a ver qué hicieron para que sea transmitido en todo el país con la gente de Paca Paca. Un lindísimo, lindísimo trabajo con chicos de todo el país. De toda la Argentina. Vamos a irnos a este laboratorio de ideas espectacular. Es una colonia artística en donde se trabaja justamente en el Centro Cultural Felipe Varela y se trabaja con los chicos que están de vacaciones y se lo fomenta por no ver qué ideas hay. Y eso es muy lindo porque hace que la creatividad fluya un montón. Y vamos a hablar con Vero, ¿se acuerdan que íbamos a hablar ayer? Quedó para hoy. Vamos a hablar de deportaciones. ¿Qué pasa? Porque es un tema que muchas veces queda el fantasma cuando uno va a otro país. Ahora estamos hablando de Djokovic por el tema en particular de él y justamente lo que sucede con la pandemia. Pero puede pasar en cualquier momento y tenemos que saber por qué. Y vamos a hablar de este tema tan especial porque siempre se viene hablando del San Christopher, que es, sin lugar a dudas, un lugar cultural y emblemático de nuestra ciudad. Pero se lo va a restaurar. Vamos a hablar de eso en el día de hoy, qué es lo que se va a hacer, cómo y cuándo. Todo esto durante el programa del día, por supuesto, con el móvil, con música y con todo lo que tenemos para ustedes. Vamos a ir ahora con el vacunómetro, si les parece bien, del día de la fecha. Vamos a ver qué nos dice el vacunómetro y hoy cuando estaba haciendo las nuevas variables, gracias, Ro, muchas gracias. Las nuevas variantes estaba viendo. La primera dosis subió un montón, aunque parezca que no, subió un montón de personas que se aplicaron la primera dosis. Por eso 86,21% del país ya está vacunado. La segunda dosis se ralentizó mucho, 100.000 personas nada más fue la diferencia en números, 33.953.200 aplicadas. Esto implica el 74,83% de todo el país. Ah, Mariana, porque se me había ido el drive de la tablet. No encontré el drive y estaba como loca buscándolo para seguir hablando con ustedes. Y vamos ahora sí a mostrarles lo que tengo puesto. Hoy ya más verás. Hoy dije, hoy clave zapas, chicos. Igual me vengo con zapas todos los días. Pero no hay nada más placentero que andar en zapatillas. Desde que llegó la pandemia, para mí, fue un antes y un después, como siempre, gracias a Cazadora de Tendencias que me viste. Ayer estuve con Vale, no quedó ni un solo vestido. Fui a buscar un vestido y lusa. No quedaba ni uno. Pero bueno, fíjense porque va variando a veces el horario de atención, pero todo esto ahora sí está. Jeans trajo ayer un montón. Trajo un montón de jeans, remeras que quedan divinas, andarte una vuelta y también campera de jeans, todo como siempre, Cazadora de Tendencias, muchísimas gracias. El pelo me lo cuida Leo, está festivo, por supuesto, así que gracias por este color espectacular. Gracias a la gente de Anoka que nos acompaña todos los días con el agua aquí que nos hidrata. Gracias a Anoka por estar siempre y gracias a Grupo Fueguino con las pantallas. Ustedes ya saben, es la nueva manera de publicitar y lo puedes hacer en las pantallas de Magallanes y Onas o si no de Don Bosco y San Martín. Ahora nos vamos a ir con la primer efeméride del día de hoy. Ya como hoy nacía esta mujer, que es todo lo que está bien, sin lugar a dudas, ese grito característico de ella. Cry Baby. Estamos hablando de la enorme Janis Joplin,
que nacía un 19 de enero de 1943 y con este temón, como dice Ro, este tema y quién. Nos vamos a la pausa y arrancamos con la actualidad en Vamos con Todo del día de hoy. Looks greener when you're looking in somebody else's eye. But honey, not the real thing. We're waiting for you at home. I saw you did. I had a man. He said, honey, honey, you know that I love you. See, but I gotta go find myself. You know, I gotta go find my life. Over in Africa, or over in New York City, or over in Olima, someplace those cats are always wandered off to. I never figured out exactly where it was. They always going somewhere, man. And I said, baby, don't you realize you're looking for your life over there, honey? You know where your life is? Your life's waiting like a goddamn fool right here. In Casablanca, one of those fancy places, honey, you're gonna be freezing to death, man. You're gonna wake up and you say, good God, Lord. Good, good God, Lord. I just went off and left that woman in that great big huge double bed with a great big fur rug on top of it. No satin sheets, man. What am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, there, just like a Capricorn that I am, I'll be standing there waiting. Said, baby, I knew one day, and I knew one day, oh, as you finally come on home to me, honey, when you walk through my front door, I'm gonna be able to tell by the look in your eyes. I say, good God, that man finally done got it. Lord, that man finally. So you can put your head on my shoulder, baby, yeah. Cause I know you got some old tears to shed, dear. So come on, come on, come on, come on, come on, come on. And cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. Yeah, yeah, yeah. Cry, baby.
bien, divino el día. Está, tenemos así como, no sé, una temperatura superior a los 14, creo, ¿eh? Este, divino día, se viene 3 días soñados, aprovecharlos, a cargarse de energía y de buenas noticias. Por eso nos vamos con Leo al móvil, porque está con Pairúa Pasa. Muy buenas noticias. Hola, Leito, ¿cómo estás? Hola, Miriam. Muy, muy feliz estoy. Y acá claro, en San Martín y Fadul, porque a mi lado tengo a una estrella del folclore pueblino. Pero vamos con eso. Así claro es. Claro que sí. Te saluda Miriam, Patricio Apaza. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos contentos, disfrutando el sol de Ushuaia. Así que no lo escucho. Lo que nos convoca en este día es la nominación en este 2022 a los premios Gardel. ¿Cómo recibiste esa noticia? Mira, como te contaba fuera de cámara, fue una sorpresa porque yo el disco, los dos discos de cumbia y otro de folclore, lo presenté a la compañía discográfica hace 2 años. Y realmente no esperaba un disco que se viene difundiendo de hace 1 año más o menos. Y ahora a fin de año recibo la noticia que estoy postulado para los premios Gardel. Así que contento, feliz, porque un artista aspira, dentro de los millones de artistas, aspiramos para llegar a esos premios, ¿no? Claro, estamos en la categoría Mejor Álbum de Artista de Folclore, por el tema Salteño Churo, ¿no? Así, ese es el nombre del disco, en realidad es el álbum entero. Y sí, contento, son canciones mías. Dentro de esas canciones, obvio, le dedico las canciones a mi Salta querida y también a este lugar que me abrió las puertas y todas las ilusiones, ¿no? Qué sé yo, como La Noche Más Larga, a los veteranos de Malvinas y todo un disco entero que fue nominado para la postulación de los premios Gardel. Tiene un videoclip que ya tiene más de 2.500 vistas. Sí, qué lindo eso. Sí, realmente hoy las plataformas digitales vuelan. Ese video lo armé en Salta Capital con un ballet de allá. Así que nada, pido a toda la gente, a toda esta gente que me está viendo. Para nosotros los artistas es importante que visiten las plataformas digitales, que me pongan me gusta, que compartan todo el disco entero, porque hoy el disco en físico no lo tengo. El disco es en las plataformas digitales, todo digital. Es una carrera con broche de oro después del 2013 que ya llevabas como solista. Sí, realmente vos sabés que eso me pone contento, porque más allá que desde el 2000 que fundé el grupo Ushuaia 4, y con el grupo Ushuaia 4 tuvimos 10 años, y de ahí es como que me arranqué del 2013 como solista. Grabé un disco que se llama Sueño, armé unos videoclips en Brasil, en mi pueblo natal, que es Iruya, Salta, y este video que es Salteño Churo, y gracias a Dios me está yendo bien. Es lo que amo, es lo que siento en esto, lo que es la música, sobre todo el folclore de Argentina. Miriam, ¿tenés alguna pregunta para Pairú? No, sobre todo felicitarlo, porque me acuerdo cuando presentamos este tema, este nuevo trabajo, el camino que ha recorrido, y me imagino que este estar nominado a un premio tan importante como son los Gardel es un impulso para seguir trabajando y superándose. ¿Tiene algún tema? ¿Está preparando nuevos temas? ¿Está preparando nuevos temas? Sí, sigo escribiendo. Bueno, realmente el desarraigo, el irse de su lugar de origen, el irse de dónde sos, se me dio por escribir, así que hace más de 8 años que escribo canciones y estoy escribiendo canciones propias. Estoy con un disco nuevo ahora, posiblemente de acá 3-4 meses más o menos va a salir un disco puramente folclórico y puramente de mi pueblo, que es Iruya. En una de esas inspiraciones también dedicaste una canción a los veteranos de Malvinas. En este año tan conmemorativo que se va a celebrar los 40 años, ¿no?, de lo que fue la guerra. Sí, vos sabés que en el disco Salteño Churo tengo el tema Veteranos de Malvinas,
Mirá, ese tema nace porque cuando yo llego a la isla, por allá por el 95, 96, y se me dio por ir a la vigilia, y desde ahí me quedó marcado eso de los veteranos, por su historia, por lo que me contaban en la vigilia, ¿no? Y siempre lo acompañé a los veteranos. Y hoy hice este tema exclusivamente al veterano de Malvinas. Y por los 40 años de Malvinas, ahora, si Dios quiere, voy a estar armando el videoclip con ellos conjuntamente en marzo. Así que lo vamos a hacer un homenaje a través de ese video. Bueno, tenemos una primicia entonces, un homenaje a los veteranos. Qué lindo, y estar haciendo el video con los veteranos de nuestra provincia me parece maravilloso. Y que siempre esté presente en la música, en la soberanía sobre las islas. Así que qué linda noticia también está, Leo. Exactamente, justamente ayer, como bien mencionaba la conductora Miriam, ayer estuvimos hablando con los chicos herederos de la causa Malvinas y nos comentaban lo que algunas ideas, lo que se viene para el 2 de abril. Y yo me quiero quedar con algo que el estribillo de la canción tuya, ¿no? El Malvinas. Argentina son las Malvinas. Así es, eso es lo que por la cual en realidad nosotros la Argentina en sí estamos pidiendo que las Malvinas son Argentinas, ¿no? Así que nada, agradecerte por la nota, agradecer a los veteranos de Malvinas que se van a sumar a este video y agradecer a la Secretaría de Cultura quien me propuso esto para armar este hermoso video que quiero hacer, compartir con ellos y con los hijos de los veteranos de Malvinas. Así que lo vamos a hacer aquí en la plaza, así que nada, esperar ese trabajo y poder compartir en estos 40 años de Malvinas. Leo, te hago una última pregunta. ¿Ya sabe cuándo son los premios? Ahora está nominado, ¿él ya sabe cuándo se hacen los premios en sí para saber cuándo, para estar atento? Para estar atento, obviamente, claro. Sí. ¿Cuándo, sabes, Pairú, cuándo son las entregas de los premios? Mirá, hoy estamos postulados, creo que son alrededor de 500, 600 personas que estamos postulados de todo el país. Y el director de la compañía discográfica me va a informar, posiblemente sea entre marzo y abril el evento y la, ¿cómo se llama esto? De las ternas. Ah, okay, ahí vamos a estar esperando. Espero que podamos llegar, pero llegamos hasta acá, que es lo mejor que me podría haber ocurrido. Totalmente. Así que nada, agradecido de la vida y agradecido de toda esta gente que me acompaña en mi vida artística, así que nada, agradecerlo. Gracias a todos. Placer, gracias, Leito. Como siempre, gracias. Seguí disfrutando del día. Seguramente vas a ir por algún otro lugar en algún ratito nada más. Y nosotros ahora, hablando de música, nos vamos a ir con esta mujer. Es increíble. Así como está, 250.000 kilos de spray ha gastado en su carrera para ese pelo tan particular que le caracteriza y que la sigue caracterizando, porque sigue cantando. Un día como hoy nace Dolly Parton, una genia. Esta canción, ella cuenta que estaba de gira y había alguien, una mujer, que se le acercó al marido y como que se la quiso levantar, hablando nada. La mujer se llamaba Jolene. Ella le hizo una canción. Se convirtió en una de las canciones más famosas de Dolly Parton. Y justo le está diciendo a la chica que se parecía a la Jolene a la que ella se refiere. Y ella le dijo, mira, Jolene, vos quedate tranquila que de mi marido me encargo yo. Vamos a la música de Dolly Parton. Seguimos aquí en Vamos con Todo, con mucho más. Green.
choice of men, but I could never love again, 'cause he's the only one for me. Muy bien, desde el año. También, todo el año pasado en El Contacto estuvimos hablando de nutrición, de cambios, de hábitos. Y ahora, en esta ocasión, en este Vamos con Todo, tenemos la suerte de contar con Juli Arce. Ella es licenciada en nutrición, a quien ya saludo porque me encanta el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Miriam. Muy bien. Muchas gracias por recibirme otra vez. Es un placer. Y la verdad, este es un tema que siempre tuve muchas ganas de hablar. Porque la realidad es que mucha gente adoptó como hábito el ayuno. Y es un tema, para mí realmente es un tema, porque yo no sé si estoy segura de que sea para todo el mundo, si hace bien o mal, porque uno está ingiriendo durante el momento que puede comer, ingiere calorías, pero yo no sé si son las mismas que necesitas para todo un día, o no, así que soy toda oídos en este tema. Bueno, te agradezco mucho, súper interesante. Vamos a definir entonces primero ayuno. Exacto. Cuando hablamos de ayuno estamos hablando de un momento, un periodo donde no consumimos ningún alimento sólido ni ningún líquido con calorías, ¿sí? Perfecto. Entonces, después de ese ayuno tenemos distintos tipos. Un ayuno religioso, que se utiliza hace antares, claro, donde tiene más que ver con lo espiritual, con encontrarse con Dios. Un ayuno terapéutico que se utiliza para darle tiempo al sistema digestivo, ¿sí?, a que pueda recuperarse. Sí. Y después está el ayuno intermitente, que es acá donde nos interesa. Exacto. Y del que estamos escuchando hablar hace algunos años, y que se utiliza sobre todo para el descenso de peso. Pero está bueno tener en cuenta que es una herramienta, no una dieta en sí. Okay. Uno puede tener un ayuno, ¿sí?, y vos me dijiste el tema de las calorías que consumimos en el día y demás. Bueno, uno puede tener un ayuno y después de romper ese ayuno, ingerir las mismas calorías o más calorías de las que necesitamos, entonces no nos serviría para bajar de peso. Claro. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Perdón, yo por ahí no escucho bien. No, no te preocupes, porque aparte, ¿sabés qué me quedo pensando? Porque nosotros ya de por sí ayunamos desde el momento en que nos acostamos hasta que desayunamos. O sea, ya ahí tenemos como un ayuno diario en donde nuestro cuerpo no ingiere nada. Lo hacemos sin darnos cuenta. Claro, exacto. Bien. Entonces, mucha gente sigue de largo, nosotros, ¿entendés? Por eso te pregunto. Claro. Bien, entonces, ahí lo que vamos a aclarar es cuando se utiliza para esto, para lo que sería el descenso de peso o el descenso de grasa, que es lo que más nos importa en sí, primero que todo tiene que ser supervisado, porque como bien dijiste al principio, no es para todo el mundo, ¿sí? Entonces tiene que haber un control de un profesional de la salud. Bien. Una mujer embarazada, una persona, por ejemplo, en edad de crecimiento, un adolescente, una persona, un adulto mayor, donde ya cambia su metabolismo y su cuerpo. Después, por ejemplo, en alguna patología, por ejemplo, una enfermedad renal, una persona que es muy ansiosa o que tiende al estrés,
o alguien que ya tuvo o tiene un problema, un trastorno alimentario. Entonces, en estos casos no se podría utilizar esto. Entonces, es súper importante que cuando uno quiera hacerlo, no solamente investigue bien, sino que se asesore con un profesional que pueda ver si es indicado o no y qué tipo, porque encima hay distintos tipos de ayuno intermitente. Cuando nosotros ayunamos en la noche, como vos decías, cuando dormimos, tenemos un ayuno, no está por ahí tan grande como en estos casos. Hay, por ejemplo, un tipo de ayuno que es 12-12. O sea, sí, ayuno 12 horas y a las 12 horas como. Sí. Otro, que es el más conocido, 16-8. Entonces, 16 horas ayuno y dentro de ese periodo de 8 horas como. Después, hay otro tipo de ayuno donde, por ejemplo, está el 5-2. Por 5 días consumo normal y por 2 días hago ayuno, pero acá hay distintos tipos. Algunos es donde nada y otros es donde se reduce las calorías, por ejemplo, hasta 700 calorías. Claro, entonces, pero yo, Juli, lo que vamos a estar... Yo pienso, perdón que te interrumpo, pero yo pienso en una persona que ingiere 700 calorías es menos de lo que ingiere un bebé. Bebé, estoy hablando de un bebé que no hace nada más que dormir, llorar y hacer caca. O sea, no tiene un ejercicio físico, no trabaja, no piensa, porque cuando uno habla de ingerir alimentos, esos alimentos no solo nutren tu cuerpo, sino que nutren también tu cerebro. O sea, es como muy compleja la maquinaria del cuerpo. Por eso yo te decía que hay distintos tipos de ayuno. Entonces, acá estamos hablando de que hay variedad, pero no son para todo el mundo y no se pueden hacer así porque sí. Entonces, hay determinados tipos de ayunos que se pueden realizar siempre y cuando sean indicados y controlados por alguien que sepa y que pueda ver que se esté haciendo de una forma adecuada. Dijiste actividad física. Si uno incorpora la actividad física en su rutina, puede tener un descenso en lo que es grasa. Si nosotros queremos bajar de peso, si queremos mejorar nuestra salud y demás, podemos realizar una dieta hipocalórica, una alimentación hipocalórica, también supervisada, obviamente, sí, y vamos a tener también estos efectos. ¿Sí? Entonces, no es necesario el ayuno para todo el mundo. Es una herramienta que se puede utilizar para complementar, pero siempre supervisada. Tal cual. Ahora, vos lo decías, justamente, eso me refiero, una persona que hace ayuno y encima cuando ingiere alimentos, supongo que tiene que ingerir determinado tipo de alimentos para darle al cuerpo los nutrientes necesarios como para después volver a retomar ese ayuno de 16 horas, que me parece una barbaridad, pero bueno, el que se la banca, genial. Pero, ¿cómo es esa parte, no? Porque yo calculo que muchas veces uno va a estar o muerto de hambre, llega un momento, como decimos, entre comillas, se te cierra el estómago y no le das al cuerpo el nutriente que necesita. Y seguís gastando, y seguís caminando, y seguís trabajando, y seguís haciendo ejercicio, y le empieza a faltar los nutrientes. Tal cual. Cuando estamos tratando con este tipo de herramientas, dentro de lo que es alimentación, vamos a adecuar, ¿sí?, la dieta para que sea una alimentación saludable. Entonces, en el mientras se van a ir trabajando hábitos, como vimos el otro día, vamos, sí, a hacer una selección adecuada de alimentos y todo va a ser en base a la persona, ¿sí? Podemos hablar generalidades como estamos haciendo ahora. El tema es que cuando lo aplicamos tiene que ser puntual para cada uno, porque no todos somos iguales, porque no todos tenemos la misma tolerancia, como vos dijiste. Cuando uno ayuna, a algunas personas les duele la cabeza, a otros tienen migrañas, otros se pueden sentir cansados. Si uno hace una actividad por ahí muy intensa, también puede bajar el rendimiento. Entonces, no se pueden hacer las cosas porque sí. Siempre hay que estar atentos a que somos todos distintos y todo depende. Depende, claro, de la persona, depende de las herramientas, depende del estado de salud y depende de la dieta en general. Te hago una consulta, Juli. Es un tema complejo. Totalmente. Y sobre eso, justamente, te hago una consulta. Una persona que está en su peso, que además hace actividad física, ¿necesita hacer este ayuno intermitente? ¿Como medio de vida? ¿Como nadie hábito de necesita vida? Necesita. No. Claro. Nadie necesita hacer ayuno en sí. Hay muchos estudios, el tema con los estudios es que se está viendo en los últimos años, entonces hay estudios que muestran beneficios y hay estudios que no
que muestran lo contrario. Claro. Hay estudios hechos en animales, sobre todo en ratas, y hay estudios que se extrapolaron a personas. Hay estudios que tienen una población donde se prueba esto muy chiquita, entonces sí, tampoco se puede decir a ciencia cierta que es así. Está en estudio, está en revisión. Claro, claro. Claro, y es eso, porque así uno... Así que no es necesario para todo el mundo. Y uno también sí, no sabe lo que le está quitando hoy, cómo le puede repercutir mañana. Las consecuencias de esto, ¿no? Tal cual, encima de eso... Claro, los estudios no son a largo plazo porque es muy difícil seguir a una persona después de 1 o 2 años haciendo esto. ¿Qué pasó con su cuerpo? ¿Qué pasó con su metabolismo? Entonces, todavía es todo gris. Todavía no hay nada, nada en claro, a ciencia cierta. Que puede producir beneficios, puede ser. Que puede producir contras que no queremos, también puede ser. Por eso es que no es un tema para tomar a la ligera y que me encanta que lo hayan propuesto y les agradezco para que lo tengan en cuenta porque se puso muy de moda y porque hay muchas personas en la tele hablando de esto, como todos tienen que hacerlo y no es así. Tal cual. Te hago una consulta. Y la gente, hoy en día, ¿hay algún tipo de consecuencia probada? Y en su defecto, ¿qué es el beneficio de hacer este tipo de ayuno intermitente? ¿Cuál es, si es que hay un beneficio? Bien, si vamos a hablar primero de las contras, lo que puede pasar al principio es que uno tenga dolores de cabeza, que uno tenga migrañas, que uno tenga cansancio, que baje el rendimiento, que tenga mal humor y demás. Sí. Digo puede porque también hay que tener en cuenta que no solamente esto se altera por la alimentación, sino que uno puede tener un mal humor por X motivo y obvio, entonces no estamos seguros si es por eso o no. Entonces es todo depende. En cuanto a los beneficios, también tiene que ver, se relaciona con una mejora en lo que es la insulina, en cómo la insulina puede actuar para meter la glucosa en las células que hablábamos el otro día, que es lo que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Sí. Es una de las que está ahí. Lo que pasa es que esto también se puede ver cuando uno baja de peso, sobre todo la grasa, y que entonces mejora el metabolismo. Entonces también es ahí. Ok. Algunas personas se sienten mejor, también como más despiertas, más cuando están con este ayuno, pero bueno, también como que a largo plazo es una nebulosa porque no hay muchos estudios. Y yo entonces, también lo que estoy pensando es que sí, claro, uno baja de peso, se siente automáticamente, es como que mandato social, se siente mejor, empieza, también es una parte, es parte psicológica un poco. Por eso te entiendo tus grises, porque claro, se siente mejor, sí, claro, bajó de peso, seguramente, y sí, seguramente se sienta mucho mejor, más dentro del grupo hegemónico, le deben decir todo el mundo, hay que ver qué bien que estás, cuánto bajaste de peso. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay como un plus a eso que no sabes si es real, físico, es para estudio o es algo más del ámbito psicológico. También hay que tener en cuenta ahí que cuando uno baja de peso así, después puede tener la contra de aumentar o volver a aumentar más, porque uno se confía con esto. Entonces, claro, no es para hacer una dieta en sí, es un apoyo que se puede utilizar siempre que sea entonces con un profesional que te pueda guiar, ¿sí? Porque uno también puede pasar esto, como te decía yo recién, de los trastornos. Una persona después que ya tiende a esto, ¿sí? Después terminar pasándose para otro lado que ya deja de ser saludable y ya deja de ser seguro. Tal cual. Depende mucho de la persona. Tal cual. Y sobre todo, ¿hay algún tipo de alerta en que uno tiene que tener en cuenta si está realizando estos ayunos intermitentes como para decir, ok, ya me estoy pasando, esto ya está todo bien, me siento bárbaro, pero esto me está indicando que acá hay algo mal? Bueno, volvemos entonces al punto central. No es para hacerlo a la ligera. Siempre tenemos que tener un control médico desde un principio. Nosotros cuando estamos, yo por ejemplo me dedico a consultorio. Sí. Cuando yo en consultorio voy a aplicar un plan, siempre pido que vengan con un control médico. Claro. Nosotros sabemos que necesitamos un chequeo médico anual, donde van a controlar nuestros niveles de glucosa en sangre, donde van a controlar
los lípidos, el colesterol, donde se va a controlar la presión y donde se van a ver un montón de factores que son a tener en cuenta acá. Y como decíamos, entonces esto no es para todo el mundo. Perfecto. Remarco entonces que cuando uno quiera empezar con algo así, consulte. Si les dan el ok, ahí se verá cómo sigue, porque es para tener en cuenta entonces a largo plazo qué es lo que pasa. No está tan conocido, hay que estar supervisado. Totalmente. Y repitamos para quienes... Repitamos, Juli, para quienes no, bajo ningún punto de vista está aconsejado este tipo de hábito alimenticio. Bien. No vamos a recomendar entonces lo que es ayuno, y estamos hablando de ayuno intermitente, para una persona embarazada, para un menor de edad. No vamos a recomendar para adolescentes, para niños en crecimiento, para personas adultas. No vamos a recomendar para enfermedades donde puedan haber un problema, como dijimos, enfermedades renales o para un cáncer. Para personas con trastorno, que hayan tenido o que tengan trastornos en la alimentación. No vamos a recomendar para las personas que tienden a las migrañas, por lo que hablamos al principio. Exacto. ¿Sí? Entonces, después, para el resto, es a tener en cuenta que quede en el criterio de profesional y de lo que esté consensuado. ¿Sí? Porque estos, los tratamientos siempre son consensuados, y esto es una herramienta que se puede utilizar teniendo en cuenta si es beneficioso o no, qué pesa más. ¿Me va a ayudar o a la larga puede que me perjudique? Perfecto. Fundamental lo que acabas de decir y cómo cerraste. Consultar y ver, poner en una balanza, ¿me beneficia o me va a terminar perjudicando en futuro? Juli, clarísima, como siempre, es un placer hablar con vos, de verdad. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un beso enorme y gracias. Gracias por clarificar este tema, que la verdad se escucha hablar mucho. Uno tiene que pensar que lo bueno de hoy puede ser malo para mañana. Como dijo la licenciada, hay muchos grises, muchísimos grises. Entonces, nada mejor que hacerlo de la mano de un profesional. Alguien que se te mida, que sepa cómo están tus valores y que vaya evaluando cómo va esto. Nos vamos a celebrar ahora en la efeméride del día de hoy. Muy bien, hablábamos en los temas del día que vamos a estar en contacto ahora, porque durante estos meses en diciembre y enero, los poquitos días de enero, se trabajó muy lindo con Pacapaca. Tuvimos una capacitación, conocimos un poquito más y ahora vamos a conocer un poco más, porque vamos a hablar con la responsable del contenido de Pacapaca, con Valeria Dotro. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar con ustedes, una alegría enorme y gracias por el contacto. Para nosotros también, porque la verdad, ahora vamos a ver un poquito lo que hicimos, pero fue muy lindo conocer un poquito más Pacapaca, un canal que en buen momento fue creado, porque la verdad hay de todo, hay de todo en Pacapaca. Samba, bueno, que fue el icono en su momento y que lo seguirá siendo siempre, pero se empezó a trabajar de una manera muy, muy federal, dando del lugar a toda la infancia, a toda, uh-huh. Lo cual es muy lindo. Y contame un poquitito cómo es Pacapaca hoy. Claro, bueno, un poco lo que vos decís es súper importante, porque tiene que ver, está como en la base de esto que estuvimos trabajando con ustedes y con televisoras también públicas de otras provincias del país, que tiene que ver con, Pacapaca lo pensamos como un proyecto cultural que básicamente se ocupa de pensar y acercar contenido y acercar ideas y contenidos diferentes a las infancias de todo nuestro país y de toda nuestra región, pero pensando específicamente en esta idea de la diversidad, ¿no? De las infancias. Total. Nuestro país es muy grande y a lo largo y a lo ancho hay un montón de distintas experiencias de ser niño, de ser niña, de vivir la escuela, de tener familia, de jugar, de contactarse con otros. Y entonces la importancia de lo federal para nosotros está desde el comienzo de Pacapaca, pero es algo que cada vez tratamos de profundizar, ¿no? No solo
para que se sientan representados los chicos con lo que nosotros producimos desde Buenos Aires, sino que nos parece que un eje importante y una pata en la que estamos trabajando mucho y vamos a trabajar mucho más a partir de ahora es en que la producción también sea federal, es decir, que podamos tener en nuestras pantallas contenidos que hayan sido producidos en las distintas provincias, tanto con los trabajadores y especialistas en audiovisual de esas provincias, como con la participación de los chicos y chicas de allí. Por eso, bueno, este contacto nos importa tanto y por eso este proyecto en el que estamos trabajando y trabajamos juntos, que fue el primero de toda esta línea, que sí, es el Club de Verano, tiene esta impronta federal. Absolutamente. Y la verdad es muy interesante saber que Argentina tiene un canal absolutamente federal para todas, todas y todes, en donde no solamente se habla de educación, que fue un contenido muy, muy importante durante toda la pandemia, y sobre todo también educativo, o sea, es educativo, es cultural, es divertido, se busca hablar temas desde un lugar llano, que entiendan a todos los chicos. ¿Cuántos profesionales acompañan, justamente vos que sos la responsable del contenido, cómo trabajan el contenido de Paca Paca para que haya tanta cantidad, tanta diversidad, igualdad, género, todo, todo, todo? Bueno, en realidad es un trabajo obviamente en equipo, con un equipo muy grande que está dentro del canal, pero también en equipo y en conversaciones todo el tiempo, tanto con productoras y productores que trabajan desde afuera, como con organismos, ministerios, bueno, por supuesto el Ministerio de Educación, que es una parte importante, ¿no? Bueno, ha nacido el canal como un canal dentro del Ministerio de Educación. Sí. Y también muchas veces otros organismos o ministerios, no sé, nos importa pensar en cuáles son los temas, tanto educativos como culturales y de crecimiento, etcétera, que les importan a los chicos desde lo que nosotros consideramos como adultos, especialistas en infancia, que es importante, pero también escuchándolos y escuchándolas, ¿no? Algunos de los proyectos también muy importantes de este año han tenido que ver con el Consejo de Niños y Niñas, que es un grupo de chicos y chicas que trabajan con nosotros para pensar juntos el contenido, no solo para opinar, sino para traer problemas, temas que les parezcan de interés. Entonces, todo eso tiene que ver con, bueno, con estar mirando todo el tiempo a las infancias, mirando lo que ocurre en nuestra sociedad y mirando también las necesidades educativas. Y un poco este proyecto en el que ustedes han tenido una, ahí veo en la pantalla una participación, ay, sí, muy interesante, que es el Club de Verano. Hermoso. Como una idea de que en verano poder también conocer más de nuestro país, de los distintos lugares, ya sea para quienes pueden viajar como para quienes no pueden viajar, claro, pero a partir de la mirada y el conocimiento de los chicos y chicas de ese lugar, ¿no? Y bueno, y por supuesto, y de los responsables de grabarlos y de armar los micros, pero digamos, como no vamos a nosotros desde acá a contar cómo es ir a Ushuaia, qué tal si chicos y chicos de allá nos cuentan cosas que puedan ser interesantes para descubrir Tierra del Fuego, para descubrir Jujuy, para conocer algo de no sé, de Córdoba, de Mendoza o de La Pampa, digamos, ¿no? Totalmente. Como encontrar, dar lugar a sus voces para que sean ellos quienes nos cuenten, ellos, ellas, quienes nos cuenten cómo es vivir ahí, qué lugares interesantes tiene, qué cosas no se puede perder uno si visita ese lugar. Entonces, de algún modo es darles la voz a los chicos y las chicas, darle lugar y representación a todas las provincias de nuestro país y también de algún modo fomentar el turismo, las ganas de conocer otros lugares. Por supuesto, y que vean, bueno, ahí lo estamos viendo a Lisandro que nos robó el corazón armando su mochila. Sí. Una cosa que quedamos todos con una fascinación. Muy profesionales, todos y todas los que trabajaron en los distintos micros. Te cuento una incidencia que nos hizo conocer las chaquetas amarillas, que yo no sabía qué era. Ah, ¿viste? ¿Viste? Mirá qué cosas. Tal cual, y mirá qué cosa que nosotros sabemos, están, pero los chicos están pendientes de ese tema, ¿viste? Como que, y claro, es claro, fantástico que lo hayas sacado, nos encantó. Pero justamente, bueno, ¿cuántos micros tenemos? ¿Cómo ya se lanza este Club de Verano? Sí, hasta ahora creo que están ya rodando los de Tierra del Fuego y también otros de Jujuy, con chicos y chicas de cerca de Iruya, que bueno, también nos han enseñado mucho de su lugar y nos han ayudado a conocerlo, de Tilcara, perdón. Sí. Ahí nos están viendo, son los que están hasta el momento, pero bueno, hemos trabajado con Televisión de Mendoza, con Televisión de San Juan, de Formosa,
bueno, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de todo el país, que van llegando. Lo que hicimos fue, vos bien lo contaste al principio, una especie de capacitación, de encuentro, sí, porque la idea en esta primera etapa era, para poder armar una serie de micros, tener como una línea en la que a todos los chicos de todas las provincias les preguntábamos cosas parecidas, claro, para poder armar un formato, ¿no? Claro. Entonces tuvimos esta reunión donde con todas las televisoras públicas que quisieron participar, hicimos esta propuesta. Bueno, vamos a hacer tres micros con tres o cuatro chicos y chicas del lugar, haciéndoles estas preguntas, mostrando cosas del lugar, y con la idea de luego aquí hacer una edición para que tengan todos una novedad, mismo formato. Pero mismo formato. Claro. Esto en esta primera etapa, pero es el principio para que después podamos seguir trabajando con todas las televisoras del país y que puedan generar directamente su propio contenido que tenga visualización en nuestra pantalla, ¿no? Totalmente, la verdad es maravilloso. A nosotros nos encantó. Fue también descubrir otra manera de trabajar. Ahora que lo hemos editado también, nos encanta. Y vos sabés, Vale, que te quería preguntar, ¿qué tiene pensado, qué tenés ya pensado para este año? ¿Qué trae, bueno, Paca Paca en el 2022? Bueno, este año, por supuesto, vamos a seguir trabajando en muchas de las líneas que hacemos habitualmente, pero bueno, hay dos o tres líneas que muy fuertes. Una tiene que ver justamente con la idea del federalismo, con trabajar mucho más con la producción con provincias de todo el país. Otro de los ejes fuertes es las diversidades, ¿no? Trabajar, profundizar más en pensar en nuestras infancias, en ellas, ellos, las distintas identidades y bueno, sus modos de pensar, de atravesar sus propias infancias. También es un año muy importante porque se cumplen los 40 años de la Guerra de Malvinas. Es un año donde el tema de la soberanía es un tema importante que también va a ser muy trabajado. La cuestión del ambiente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ambiente también es un tema de preocupación para nosotros, también para los chicos y chicas. Las nuevas generaciones tienen una conciencia muy diferente, mucho más fuerte que la nuestra, y nos empujan a seguir pensando y aprendiendo y buscando alternativas para vivir en una, para dejar un mundo y una sociedad más comprometida con el ambiente. Y también es un año donde fuertemente vamos a trabajar en el acompañamiento a la escuela, después de estos dos años, casi dos años de pandemia, donde el contacto con la escuela ha sido, bueno, diferente, muy, de acuerdo, sí, a las provincias y al momento de la pandemia, etcétera. Acompañar con contenidos también estrictamente educativos es importante. Absolutamente. Y por otro lado, continúa nuestro eje de los sueños, el derecho a soñar, que también surgió el año pasado a partir de cuando empezábamos a volver después de la primera pandemia, la primera ola de la pandemia. Pensar que, bueno, tanto tiempo adentro de casa, con situaciones difíciles para muchos chicos, tanto de enfermedades o muertes de sus familiares, o contextos difíciles en lo económico, de pérdida de trabajo, etcétera, sentíamos que había que reponer el derecho a soñar y a proyectar. Claro. Y todo el año pasado estuvimos trabajando en ese eje, con series, pero también con otro tipo de proyectos, y este año continúa esta idea de soñar, de estimular la idea del sueño como proyecto, como expectativa, poder pensarnos tanto individualmente como colectivamente. Así que todo el 2022 está atravesado por esos ejes. Por supuesto, todo eso aparece tanto en proyectos como en series de personajes como Samba, Media Luna, y muchos otros nuevos, ¿no? Estamos estrenando una serie de cuentos de terror también. ¡Qué lindo! Bueno, que a los chicos les encanta. Cosas. Claro, bueno, arte, música. Y también es un año, perdón, me olvidé algo importante. Es un año que tiene fuerte importancia el deporte, en este caso el fútbol masculino, porque es el mundial. Claro, algo. Y eso es algo que, no solo desde lo deportivo, sino desde lo social, lo cultural, etcétera, tiene mucha fuerza, ¿no? Totalmente. En nuestro país. Así que, bueno, todos esos temas van a estar en la pantalla. Qué lindo. Vos sabés que una de las cosas que de la charla, te juro que quisiera ser mosquito para estar en esas charlas con el consejo, con todos los chicos y chicas. Ah, sí. No, me los imagino, te juro que debe ser fabuloso como adulto poder dialogar con ellos y que vean y escuchar todas las ideas que traen ese mundo, esa imaginación hermosa de propuestas y de cosas, esa tormenta de ideas debe ser maravilloso.
Sí, es muy, muy interesante y además realmente nos desafían, ¿no? Realmente claro. han metido temas en agenda que nosotros no teníamos pensados, han encontrado vueltas interesantes para pensar otros temas, han hecho, bueno, la verdad ha sido un proyecto que nos desbordó de alegría y superó nuestras expectativas y ya, bueno, a partir de febrero se va a abrir la convocatoria para los nuevos consejeros, porque los consejeros y consejeras se renuevan una vez por año. Ah, qué Así bárbaro. Que así a los chicos de la provincia de Tierra del Fuego, que estén atentos. Ojo. A ver quiénes quieren anotarse cuando ya en febrero sale la convocatoria. Bueno, hablemos de nuevo, ¿vale? No sí, sé claro, si con vos claro. o con quien corresponda, para difundir esto, porque justamente es eso, la idea es que estén todos de todo el país, para que claro. Paca Paca es uno de los, sin lugar a dudas, es federal. Y ahora más todavía, porque podemos trabajar todos en conjunto. Así que muchísimas sí. gracias por el contacto. Un saludo a toda la gente de Paca Paca. La verdad, para mí es un canal muy especial, porque rescato esto, ¿no? Está dedicado a las infancias, a todas. Es muy lindo cómo se trabaja. Así que, y de verdad, he rescatado muchas cosas para el colegio en su momento de mis hijas. Me ha servido un montón. Grande bueno, Paca Paca, que nos ha servido un montón a todos los padres. Gracias. Bueno, muchísimas vale un cariño gracias a todos. Seguimos en contacto. Saludos por allí. Gracias. Y ya saben, en YouTube, en el canal de Paca Paca, van a poder ver este trabajo que se realizó en la televisión pública Fueguina con los chicos y las chicas que estuvieron fabulosos, así que no se lo pierdan. Nos vamos a ir a la pausa hablando de chicos y chicas con este tema que en realidad o un día como hoy, pero ya te digo, 1967. En el 67 llegó este tema, pero bueno, todo el mundo lo conoce. Se lo vamos a dedicar a Gael porque le encanta este tema. I'm a Believer, todo el mundo lo conoce por Fake, pero nació en el 67. Tiene sus añitos, pero sigue totalmente vigente. Pausa y volvemos. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less. I saw her face. Now I'm a believer. Saw her face. En este verano, y sí, hay muchas cosas y muchísimas actividades para las infancias, los más peques de la familia. Y justamente allí fue Leo para ver
¿Cómo es este laboratorio de ideas? Quiero saber un poquito más. Contame un poco, ¿cómo estás? Hola Miriam, estamos acá en Ushuaia, 1110 del barrio Felipe Varela, en el centro cultural del barrio. Y a mi lado me acompaña la directora del taller y Carolina Romiti. Sí. Contanos, Carolina, ¿cómo se está dando esta actividad? Mira, la actividad se está llevando a cabo a partir del 3 de enero hasta el 28, donde los chicos realizan actividades artísticas, bailes, dibujos y pintura. Están divididos en dos grupos, de 6 a 8 y de 9 a 12. Y bastante buena la convocatoria de los chicos y la aceptación a las actividades que serán día a día. ¿Cómo surgió la idea? Mira, la idea surgió en base a que muchos chicos se quedaron en la ciudad y para que realicen actividades. ¿Cómo fue la convocatoria y las inscripciones? Las inscripciones se realizaron en el Centro Cultural y bastante convocatoria. Muy bien, ¿y para el mes que viene? Se está pensando en realizar para febrero, para todos los chicos de la ciudad. Me contabas que quedaron mucha gente todavía esperando para anotarse, ¿no? Sí, siguen inscribiéndose y hay lista de espera todavía. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, continuamos acá. Contame. En el Centro Cultural y a mi lado se encuentra Sara y Martín, dos profes de acá de la colonia. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por venir a visitarnos. ¿Con qué actividades pueden encontrarse los chicos acá en el Centro Cultural? Se van a encontrar con actividades recreativas. Bueno, hoy nos estamos haciendo masa con los chicos y bueno, así con diferentes actividades de estimulación creativa, arte, baile. Bueno, para venir a pasar una jornada divertida para ellos, para esa edad que bueno, es muy importante para ellos volver a retomar eso de la creatividad, que del paso del nivel inicial al primario es como que un poco se pierde. ¿Y qué edades pueden sumarse a esta colonia? De los 6 a los 12 años. Están divididos en dos grupos, de 6 a 9 y de 9 a 12 años. Muy bien, Martín, contanos que mañana, que va a hacer calor, tienen una actividad muy especial. Sí, bueno, primero me llamo Matías. Matías. Sí, me llamo Matías Uribe, soy el coordinador de las actividades lúdicas y de integración grupal. Hacemos ejercicios de danza, hacemos por medio de juegos que los chicos exploren el tango. Y también mañana tenemos una actividad especial que vamos a hacer como una guerra de bombitas al viejo estilo de los carnavales, aprovechando que van a ser 23 grados de calor. Y nos estamos ya preparando para poder hacer la actividad mañana. ¿Cómo es la aceptación de los más chicos? La aceptación de los más chicos siempre es muy efusiva. Los chicos siempre se suman a todas las actividades sin peros. Y ellos, nada, son niños, vienen a explorar desde el juego. Nosotros no imponemos los ejercicios, sino que les ofrecemos diversas actividades para que ellos puedan explorar, ya sea por arte y movimiento o solo nada más por juego. ¿Se pierde esa timidez? Sí, no, timidez entre los niños no hay. Ellos no tienen los prejuicios que tenemos los adultos. Vienen con la mejor predisposición a jugar y a participar de las actividades que se les presentan. Muy bien, vamos a recorrer un poquito a ver cómo están los nenes. Yo te digo, están felices ahí. Aparte de hacer masa, si alguno nos puede contar qué saluden, otras cosas chicos. Hacen. Ay, a ver, un saludito. Ay, que te muestren qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Pregúntalo, ¿qué hicieron? ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué es eso? ¿Están haciendo algo? ¿Van flauta? Estamos haciendo masa. Estamos haciendo acá, estos son canicas de amistad. Y acá estamos haciendo caracoles, a una genialidad. Y él no pudo ver, está haciendo panflauta. Lo estoy haciendo para él la masa. Ah, muy bien, están jugando con la masa.
Ahí está. Vamos a ver acá al lado de las nenas, a ver si tienen muchos colores acá. Y ellas, viste, atacan con todo. ¿Qué les ponen? ¿Témpera? Si no pueden los chicos que te cuenten la semi o alguna de la profe. Masa de azúcar, qué lior, ¿te imaginas? Donas y estas son donas. Donas. Y estas son como galletas en forma de anillo. Ay, la amo. Están siendo donas y galletas en forma de anillo. Sí. Qué lindo. Preguntale a la profe sobre el tema, eso, las ideas, los materiales, todo puesto por cultura, los chicos, ¿qué otras actividades hacen? Masa, pintan, ¿qué otras cosas hacen? Bien, ¿de qué trata la actividad? ¿Cómo la hacen día a día, no? ¿Y qué otras actividades pueden encontrarse acá? Bueno, como decía Mati, estamos con actividades lúdicas, propuestas de juegos. Mañana vamos a hacer el pre-carnaval, aprovechando los días de calor de acá de Ushuaia, que no son muchos, así que vamos a aprovechar con eso de hacer actividades con las que no hacen diariamente y en el transcurso del año, ¿no? Para que disfruten el verano si ellos no se pueden ir a veranear. ¿Y las herramientas dónde la consiguen? Los materiales de trabajo son dispuestos por cultura, así que ellos a veces se les pide algún otro material, pero siempre son cosas de reciclado, cosas que tengan en casa. Nunca se les pide algo, algún material comprado, porque la propuesta es de cultura, así que salen los materiales de acá. ¿Está Carolina todavía por ahí, Leito? Sí, Caro. Llámala Caro. Que venga Caro. Ahí está, acá viene Caro. Ahí está Carito, muy bien. Pregúntale a Caro. Sí. Porque ella estaba diciendo, claro. Sí, que nos conocemos hace muchos años, hemos sido compañeras de trabajo. Pregúntale a Caro, porque ella decía que esto se va a seguir haciendo. ¿Se hace solo en este lugar? ¿Se hacen otros? ¿Cómo va a ser durante febrero también? ¿Hasta cuándo? Bien, ¿este laboratorio de ideas se hace solamente en este centro o hay en otros lugares? ¿Cómo va a seguir? No, esto se realiza acá en el Centro Cultural y por ahora va a ser hasta el 28 de enero. Ok. Vamos a ver si hacemos en febrero. Ah, perfecto, bien. Perfecto. O sea, perfecto. Eso se le hace solamente ahí, eso es lo que quería saber, si se hacía en otros lados o se hacía solamente ahí. Así que bueno, gracias a todos. Mandan un beso a Caro, a su hijita, pues su hijita. Su hijita ya no es más, es enorme, debe tener como 15, 16 años ya a esta altura. Le mando un saludo a tu hijita. A Brisa, decirle que le mando un beso. Seguía charlando. Hola Miriam, ¿todo bien? Hola Carito. Así que bueno, muy linda, la que muy creativa, muy, muy interesante todos los chicos. Masa grande, la tuya también. Sí, olvídate, ya no juegan más con masa, definitivamente. Gracias, Caro. Te caran ser chiquitas. Le mando un beso muy, muy grande. Y gracias, Leo, porque la verdad es muy lindo ver que hay un lugar en donde nuestros chicos y chicas pueden ir a jugar, a divertirse. Los estamos viendo con la masa, creando, pasándola lindo. Así que qué mejor. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Miriam. Un beso enorme. Cómo no, beso enorme. Hasta luego, después seguimos. Muy bien, ya saben, el que quiera, por las dudas, entre en Cultura Tierra del Fuego, pero seguramente, como decía Caro, hay lista de espera. Los chicos, como pueden ver, estaban, chicos y chicas, estaban pasando sensacional. Vamos a irnos a una pausa con este tema que salía un 19 de enero de 1985. Llegaba al puesto número uno este temón romántico. Si hemos agarrado la almohada y llorado con este tema de Foreigner. Ah, quiero saber qué es el amor, nos cantan. Y todavía nadie encontró la respuesta. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con Vamos con Todo aquí, de la televisión pública. Time to think things over. Better read between.
Muy bien, con un sol radiante, una temperatura hermosa afuera para estar disfrutando. Aguantanos, hacernos el aguante un ratito más, porque ahora le quiero dar la bienvenida a una de nuestras columnistas de En Contacto que se suma. Vamos con todo porque la amamos, porque habla recontra claro de todo lo que queremos saber. Y dijimos, este tema lo tenemos que hablar con ella. Es la imagen del verano, ¿eh? Te lo adelanto, acabo de volver de vacaciones. Hola, Vero Maestro, ¿cómo estás? Hola, Miriam, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. Felices de tenerte con nosotros. La verdad, es una alegría siempre contar con tu palabra. Sabemos que está el Peque por ahí corriendo, así que no nos preocupamos. Acá hacemos un programa totalmente distendido y sabemos que si está y se quiere sumar y decir algo, bienvenido sea. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, que fue la deportación de Djokovic. Que hay que deportar a alguien así, ponerse en contra. ¿Qué cosas, voces tan distintas que se escucharon? Y lo más importante es, ¿qué es la deportación y por qué? Exactamente. Bueno, fue un tema que nos tuvo ahí principio de año prendidos a la tele y al diario, viendo qué era lo que pasaba. Todo, la novela. Fueron distintas medidas que se fueron tomando en el transcurso de estos días que él estuvo detenido en Australia, demorado por lo menos ahí en Australia, y en un primer momento parecía que iba a poder jugar y que iba a poder quedarse, y después al final no pudo quedarse. Lo primero que hay que saber para entender un poquito es que Australia tiene un sistema universal de visas, como todos lo conocemos. Digamos que para poder ingresar a Australia, si no sos ciudadano, tenés que tener una visa. Okay. A partir del 15 de diciembre, con esta nueva variante Omicron de COVID-19, Australia puso unos nuevos requisitos para acceder a la visa, dentro de los cuales se contemplaba la prueba de vacunación. O sea, hay que acreditar la vacunación completa, mínimo 2 dosis, sí, de las vacunas que Australia tiene aprobadas, que digamos el sistema sanitario ya tiene aprobadas, completar una declaración de viaje con unas 72 horas de anticipación, lo que incluye una declaración jurada legal sobre la vacunación y sobre toda la enfermedad de COVID, y a su vez un PCR negativo. Además de, obviamente, todos los requisitos para acceder a la visa, cómo ser, tener dinero, digamos, un monto suficiente para sostenerse allá y demás, estos requisitos. No obstante ello, hay que saber que pese a estos requisitos que nuevos que habían establecido a partir del 15 de diciembre, a su vez pusieron ciertas excepciones, ¿sí? Hay quienes estaban exentos de acceder, de tener que vacunarse. Okay. Entonces, en este sentido, fue que Djokovic, según su entender, estaba exento de tener que vacunarse. ¿Sí? Sí. Tenemos que saber que al día de la fecha este deportista no está vacunado, y él se ha manifestado inclusive en diversas oportunidades en contra de la vacunación. Sabiendo que no estaba vacunado y que necesitaba tener la vacuna para poder acceder a la visa, lo que hizo fue tramitar una exención. Ajá. ¿Cómo tramitó esta exención? Él acredita que el 16 de diciembre del 2021 se contagió de COVID, tuvo COVID. Sí.
El 19 de diciembre, él se hace una nueva prueba y le da negativo, pero al haber tenido la enfermedad, estaba, digamos, exento por 6 meses de tener que vacunarse. Esta es la interpretación que ellos hacen, y él inclusive obtiene una exención. Sí. Obtiene una exención médica por parte de los médicos de la ATP. ¿Sí? Él la tiene. Okay. Pero, ¿qué pasa? Él informa, el 4 de enero, Djokovic informa en sus redes sociales que viaja, ¿sí? Que está viajando a Australia. El 5 de enero, cuando él ingresa a Australia, cuando se baja del avión, las autoridades sanitarias y las autoridades de inmigraciones lo demoran y dicen que no tiene una exención válida para no acreditar las vacunas al virus. Entonces lo empiezan, en ese instante lo que hacen a él es, en principio, demorarlo. Sí. Lo demoran en el aeropuerto, que es una de las primeras cuestiones que se empiezan como a cuestionar, que lo tienen demorado, que no le dicen y no le dan una respuesta, y que él tiene una exención a sus vacunas y demás. Eso sucede el 5 de enero, inclusive después ya el 6 de enero interpone una demanda porque le informan que el ministro de Inmigración le había cancelado la visa. ¿Sí? Hasta entonces él ingresó el 5, el 6 le hacen una primera cancelación de la visa. Sí. ¿Por qué decimos una primera cancelación de la visa? Porque hubo 2 cancelaciones. Ahora vamos a ir viendo un poquito más qué fue lo que pasó. Sí. El 6 de enero le cancelan la visa y lo llevan a un hotel donde que es un lugar, un centro de retención de inmigrantes. ¿Sí? Que ahí es donde nosotros escuchamos que, bueno, que sale el padre de él a hablar y a decir que lo tienen detenido, sí, como si fuera en realidad un delincuente, que lo tienen obviamente con ventanas blindadas, nadie puede entrar ni salir de ese centro de detención, salvo a las personas que trabajan ahí. Bueno, unas condiciones bastante complejas, ¿no? El 8 de enero, los abogados defensores de Djokovic lo que hacen es pedir una audiencia, ¿sí? Y explicar que él tenía una exención para no presentar este certificado de vacunas al día. Y lo que hace el juez en ese momento, en primera instancia, empieza a revisar los antecedentes y ve que hay un defecto formal, ¿sí? El 10 de enero, un juez ordena de inmediato el cese de esa detención, sí, de Djokovic en ese centro de retención de inmigrantes, pero por un error formal. ¿Cuál fue el error formal? Un error de plazo. En un primer momento, a Djokovic le dan un plazo legal, para poder acreditar y demostrar por qué él no se había vacunado. Sí. Y después lo que hacen es, ese plazo se lo acortan, ¿sí? Y al acortárselo, hay un, digamos, como una vulneración de garantías, de derechos y garantías. Entonces el juez interpreta en ese primer momento que estuvo mal, mal la detención y que estuvo mal la cancelación de la visa. Entonces, ahí es donde nosotros nos enteramos que parece que Djokovic puede jugar y que no lo van a deportar. Que fueron esas noticias que salieron de que parecía que Djokovic se había ganado. Tal cual. ¿Sí? Verás que no, mi ciela. No, verás que no, porque lo terminaron deportando. Pero bueno, ¿qué fue entonces lo que pasó después? Digamos, ¿por qué lo terminan deportando? Claro. Djokovic presenta, además de la exención médica que tenía, presenta de que el 16 de diciembre él había dado positivo de COVID. Y cuando él presenta esa prueba de COVID positivo, empiezan a salir imágenes en las redes sociales de que él, el 16 de diciembre, con un resultado de COVID positivo, había asistido a 3 eventos distintos. Ah, no te lo puedo, que esa me la perdí. Incumpliendo el aislamiento obligatorio que tenía que hacer en su país. Sí. Al haber incumplido estas normas de su país, lo que hacen es cancelarle nuevamente la visa por haber incumplido el aislamiento obligatorio, por haber incumplido normas en realidad de salud. Y lo que interpreta el ministro de Inmigración de Australia es que hay motivos de salud y orden e interés públicos acá en juego, ¿sí? Claro. Que inclusive, digamos, es una cuestión de salud pública. Entonces, lo que interpreta este ministro, pese a que había un juez que había dicho que no había que cancelarle la visa y que había que sacarlo de ese centro de detención donde estaba, el ministro le vuelve a dar de baja la visa y
vuelve a ordenar la retención en este centro de retención para inmigrantes. ¿Qué hacen los abogados de Diácono? Obviamente vuelven a impugnar esta medida, sí, y a solicitar una segunda audiencia. En esa segunda audiencia se ratifica la decisión del ministro de Inmigración de dar de baja, revocarle la visa a Djokovic y ordenar su inmediata deportación. ¿Sí? Justamente por haber alterado, en realidad por motivos de salud, orden e interés público. ¿Sí? Primera instancia, lo importante, sí. No, eso te iba a decir, que me parece que va a ser lo mismo que vas a decir vos. Lo importante es que no importa si te llamás Djokovic o te llamás John Smith. La incumpliste, te vas. Exactamente. Te fuiste. Incumpliste, a ver, tenías la posibilidad de no vacunarte, tenías la posibilidad, no querías, él, obviamente Djokovic en un momento él dice que en realidad él no es antivacuna, sino que él quiere ejercer su derecho de opción, de poder vacunarse, sí, o no, de saber qué es lo que está ingresando en su cuerpo. Eso está perfecto. Pero hay normas que todo cuando estamos hablando de un resultado de COVID positivo y asistir a 3 eventos distintos sin hacer el aislamiento obligatorio y sin barbijos. ¿Sí? Se conocieron, sí, claro, y se difundieron imágenes en las que él no tuvo ningún tipo de cuidado. Entonces, el ministro de Inmigración de Australia entiende que se está alterando el orden público y a su vez, él tiene esos poderes, la ley de inmigración de allá le da esos poderes y esas facultades para poder cancelarle la visa a Djokovic. Y bueno, hay muchas en lo que es en base al interés público, ¿no es cierto? Sí. Y hay que tener en cuenta que hay veces, digamos, hay casos en los cuales cuando se cancela una visa por estos motivos, sobre todo cuando por interés público, se le puede negar la visa por 3 años. Así que bueno, digamos, mira, puede haber 3 años en los que él podría no ingresar a Australia. A su vez, días antes, que obviamente no se conoció porque no era Djokovic, pero unos días antes se le había ya cancelado la visa a otra deportista que, sí, iba a participar de este torneo, también porque no tenía, tenía algunas irregularidades en su carnet de vacunación. Así que bueno, la verdad es que lo que hace a la justicia en realidad es algo importante, interesante. Hay que tener en cuenta que esto lo estaba mirando todo el mundo. Tal cual. Estaban en miras y en boca de todo el mundo y así todo se logró tomar una decisión fundada ante la mirada de, como decíamos, de todos los ciudadanos y realmente se ve una delimitación clara en lo que hace a los derechos colectivos y a los derechos individuales, ¿sí? Entonces acá tenemos el interés superior a la salud. Y esto, Vero, ha sido una... Sí. Te hago una consulta, porque, a ver, nosotros estamos hablando, esto se viralizó, se hizo muy conocido, porque hubo muchas idas y vueltas, pero acá hay un juez y un ministro que hablaron, justamente como estás diciendo, de un tema de salud superior al individual, el público. Entonces, yo digo, si ya esto es una jurisprudencia internacional. Sí, es un antecedente importante, obviamente que no es vinculante ni obligatorio para nadie, okay, pero sí es un antecedente importante con fundamentos, todavía no se han dado a conocer la totalidad de los fundamentos, pero bueno, se han ido conociendo estas cuestiones que conversábamos sobre esto de, bueno, el límite o la frontera entre derechos colectivos y derechos individuales, el interés público, el orden público, digamos, el derecho a la salud, la protección de la salud, así que bueno, se ha tratado, por lo que vemos, se han tratado diversos temas, y bueno, obviamente también esto de respetar un poco lo que es las normas de otros lugares, ¿no? Uno va a acceder, sí, o pretende ingresar a otro lugar, y estamos atravesando todavía una pandemia, en la cual todos los ciudadanos han hecho muchos esfuerzos para poder continuar y para poder hoy en día estar donde están. Ellos tienen mucha gente que ya está vacunada, mucha población vacunada, sí, entonces también ellos fundaban esta decisión en este esfuerzo que había hecho toda la población del lugar de vacunarse, de cuidarse y de cumplir con los aislamientos correspondientes. Así que bueno, la verdad que ha sido algo que nos ha tenido ahí medio prendidos a ver qué era lo que pasaba y yo creo que se ha resuelto de una manera
bastante interesante y bastante positiva en lo que hace a todo lo que es esta cuestión de las vacunas, ¿no es cierto? La importancia de la vacunación y el cuidado de la salud de todos. Totalmente, pero gracias porque lo explicaste magistralmente, como siempre explicas todo hiper, hiper claro. Así que muchas gracias, te mando un beso enorme, gracias. Gracias a ustedes y bueno, un gusto poder verlos otra vez. Gracias, amor mío, un beso. A seguir disfrutando estos días que tenés de licencia. Y justamente con este tema, ya también fue público, a Djokovic no lo dejan jugar en Francia. No lo dejan jugar en Roland Garros. Ya Macron se pronunció al respecto y lo han escrachado en el vuelo de regreso desde Australia sin barbijo. Así que hay escrache por todos lados. Va por mal camino el muchacho. Podrá ser muy bueno jugando al tenis, pero la pifió. Por ahí no es, por ahí no es. Vamos a la pausa, ya volvemos con el último bloquecito de de Vamos con Todo aquí por la televisión pública femenina. Nada, volví al chip del año pasado, ya se me pasó. Bien, continuamos aquí en Vamos con Todo. Y recién nada, me quedé con el chip de contacto, me reía sola después. Pero muy interesante lo que hablábamos con Vero Maestro sobre toda esta situación que vivió Djokovic, que la verdad en un momento se hizo como engorrosa, ella siempre te lo cuenta sumamente bien. Yo no sé si ya está en línea y podemos hablar con Julio Lobese, presidente de la Fundación 21. Hola Julio, ¿cómo estás? A ver si me escucha. Es presidente de la Fundación 21. ¿Me escuchás ahí? Vamos a estar hablando de lo que es la restauración del San Christopher, un barco, todo el que vive en Ushuaia, en Tierra del Fuego, lo conoce, sabe cuál es, emblemático por sobre todas las cosas, pero que se está viniendo a menos. Julio, ¿me escuchás? No, me parece que todavía no me escucha. Me parece, no, todavía no me escuchas. Me parece que. Sí, ¿me escuchás? Por favor, prende el micrófono porque está apagado. Yo te veo perfecto, pero prende el micrófono del Zoom. Así que. A ver ahí. Ay, te escucho divino, Julio. Perfecto. Bueno. ¿Cómo estás? Qué placer hablar bien, con vos. Bien, bien, bien. La verdad es un placer igualmente, hablar con vos, una persona que sabe muchísimo. Que ha trabajado muchísimo con muchas causas muy importantes y esta no es menor, porque la verdad restaurar el San Christopher es algo que nos venimos debiendo, porque como decía en la presentación, es un barco que más allá de todo es parte de nuestro paisaje y es parte de nuestra cultura, por sobre todas las cosas. Sí, diríamos que se ha transformado en una especie de emblema para Ushuaia. Total. Yo creo que la bahía de Ushuaia no sería lo mismo sin el San Christopher ahí en el medio. Coincido. ¿Cómo es este trabajo que se está planteando para restaurarlo y cuál es la situación actual del San Christopher? Bueno, nosotros venimos desde hace unos poco más de 4 años. Cuando digo nosotros, decimos la Cámara de Turismo, la Fundación Ushuaia 21, y distintos, yo diría que actores de aquellos que están siempre pensando en la reparación de este barco. Venimos desde hace más de 4 años de alguna manera peleando para que lo reparen. Quizás sea necesario aclararle a la gente de que nuestra intención no es que el barco vuelva a navegar. No, claramente. Ni que vuelva a flotar siquiera. No, claramente. Está muy claro eso, porque sería sumamente costoso, además de imposible, creo. Sí. Es un barco que ya está varado allí. De hecho, el año que viene cumple 80 años el barco, porque fue un barco que fue botado en el año 43, construido en Estados Unidos. Sí. Con una historia realmente fascinante, porque la historia del barco en realidad está íntimamente relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por lo tanto, nosotros creemos que el barco amerita, por su historia fuera del país, por haber formado parte del desembarco de Normandía, por haber tenido tantas historias y seguramente haber salvado tantas vidas, porque era un barco, no era un barco de guerra, era un
un ATR, que vendría a ser algo así como transporte auxiliar de rescate, sí, que tenía por objeto simplemente rescatar naves heridas en el combate, apagar los incendios de esa nave y después arrastrarlas hasta un lugar seguro. Esa era un poco la misión que tenía este barco, junto con otros tantos que fueron construidos en la misma época. En total se construyeron 89 barcos iguales a este. Ajá. Por lo tanto, creemos que tiene además una historia fascinante. Para aquellos antiguos pobladores, no creo que haga falta entrar en detalle respecto a la historia que tiene el barco al haber intentado, junto con su propietario, Leopoldo Simoncini, en el año 54, que es cuando vino a Ushuaia, haber intentado el reflotamiento del Monte Cervantes, que era un barco de bandera alemana que había naufragado en el año 30 a la salida de la bahía de Ushuaia. Exacto. Por lo tanto, creemos que tiene una historia riquísima y creemos que puede ser considerado un bien histórico para nuestra provincia y en particular para Ushuaia. Sin dudas. Nosotros, en función de eso, hemos estado solicitando a varios gobiernos, no solamente al actual, sino también a los anteriores, la reparación. Y tengo que ser muy justo, si vos me permitís, porque en realidad esta inquietud no nació con nosotros. Desde hace décadas, distintos actores de nuestra comunidad han pedido lo mismo. Yo diría que ya desde la década del 70 se viene pidiendo que por favor hagan algo con el San Christopher. Y esto siempre ha recogido un poco la posta nuestra prefectura naval, que ha hecho lo que pudo, claro, tratando de repararlo, de pintarlo, de mantenerlo. Pero el barco está quebrado, el barco está a punto de colapsar, el barco está en un estado que amerita una reparación mucho más profunda. Quizás para aquellos que se pregunten qué es lo que intentamos hacer, bueno, la idea es que se pague una obra que permita reforzar la estructura del barco para, sí, que no colapse, y posteriormente hacer todo un trabajo estético, que sería cambiarle toda la madera que está en estado de descomposición y pintarlo, iluminarlo. Creemos que además es un hito que bien puede merecer así una especie de museo de sitio para contar un poco lo que el barco ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Absolutamente. Y Julio, ¿es un proyecto poder realizarlo? ¿Está caminando a paso firme o es un sueño y se está golpeando puertas? Mira, nosotros hemos avanzado bastante porque allá por hace cuatro años habíamos logrado con el gobierno de Rosana Bertone firmar un convenio, un acuerdo, que de hecho está vigente, que obligaría al gobierno a hacerse cargo de las obras de reparación del barco. Sí. Y bueno, después con el cambio de gobierno y pandemia mediante, diríamos, claro, que todo este proyecto se atrasó, ¿no es cierto? Claro. Pero además la gente debe saber o debe haber visto ya que se construyó una especie de terraplén hasta el barco, porque obviamente la primera etapa exigía tratar de rodearlo de tierra al barco como para que las máquinas pudieran acercarse y hubiera cierta seguridad para todo el personal, todos los operarios que trabajarían en la reparación del barco, ¿no es cierto? Sí. Nos queda muy poquito tiempo, Julio, nos queda 2 minutos, pero la verdad es importante entender que, bueno, ahora que a pesar de todo, seguimos en pandemia, pero se puede comenzar a trabajar, que esto se ha tomado en cuenta porque justamente tiene un valor cultural impresionante, histórico-cultural, y forma parte de nuestra idiosincrasia. Indudablemente. Además, yo me voy a permitir decirte otra cosa, porque yo he conversado en todo este tiempo a veces con distintas autoridades, incluso con aquellas que se suponen están muy empapadas de toda esta temática que tiene que ver con lo patrimonial. Sí. Y hay quienes consideran, insisto, que el barco no tiene un valor histórico. Yo creo que el valor histórico se lo adjudica el pueblo. Es decir, el patrimonio colectivo tiene que ver con la memoria colectiva, con lo que nosotros vemos de acuerdo a nuestros recuerdos, a nuestros sentimientos, a nuestra emoción. Nosotros, y cuando digo nosotros, no solamente aquellos que hemos nacido en Tierra del Fuego, sino también aquellos que han venido hace décadas atrás
y el barco ha pasado a ser una imagen imprescindible para nosotros, para la bahía, para el paisaje cultural, el paisaje histórico de la ciudad. Por lo tanto, creemos que no podemos correr el riesgo de perder eso que es, insisto, un símbolo, porque además, si la apuesta sería a permitir que el barco colapse y desaparezca, el barco va a colapsar, pero no va a desaparecer. Es decir, que algún día podemos tener allí una montaña de escombros en el medio de la bahía que va a resultar mucho más difícil sacar esos escombros que reparar el barco. Totalmente. Entonces le estamos pidiendo al gobierno y principalmente al gobernador actual que por favor cumplan con la promesa de reparar el barco. Perfecto. Y justo veíamos imágenes aéreas, imágenes de nuestra cámara aérea. La cantidad de gente que hay sacándole fotos en este momento es impresionante. Impresionante. Mira, ahí estamos. Mira la cantidad de gente que estaba ahí. Esa gente se estaba yendo recién, estaban todos sacando fotos. Y están todos mirando el barco también en ese lugar en especial que se ha hecho. Así que, Julio, muchísimas gracias. Esperemos que sí, que esto llegue a lo que tiene que ser, la recuperación de este barco maravilloso que, la verdad, para mí tiene una historia, porque tiene la historia de la gente que está, la gente que vino, que se quedó, que estaba en el Monte Cervantes, o sea, está todo ligado, creo que está todo ligado y es parte de nuestra idiosincrasia. No imagino la bahía sin ese barco. Muchísimas gracias, Julio, un cariño enorme, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a la gente, les mando un gran abrazo y ojalá podamos todos juntos lograr que el gobierno ponga manos a la obra y repare este barco definitivamente. Seguramente que sí, seguramente que lo harán durante el transcurso de este año lo antes posible. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos ya, no puedo creer, ya pasó rapidísimo. Acuérdense, ya seguimos en este horario, las 2 de la tarde, a disfrutar de este día hermoso, a pasarla bien. Gracias por estar todos los días ahí del otro lado haciéndonos compañía. Gracias a mucha gente que siempre me olvido de agradecer, que me siguen en Instagram y que me dicen, ay, vi el programa, vi tal cosa, recomendame que voy a Ushuaia. Nos ven desde muchas partes del país a través de nuestra televisión pública fueguina.com.ar. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde acá, porque nosotros en el verano vamos con todo. Hasta mañana.